has led to this place. This door chained. There's no way I can open this with my bare hands. No surprise, no one is here. Hola, ¿qué tal, marranos? Bienvenidos a la puerta de nuevo 27. Yo soy Maito y aquí estamos jugueteando de nuevo. Queridos señores, señora Harris, escribo esta carta en conexión con el registro de asistencia de Mark. Mark ha estado ausente por 5 de 16 posibles sesiones en las últimas 4 semanas. Esto presenta una tasa de ausencia del 31%. Adjunto una copia del registro de asistencia para su información. El logro académico de su hijo sufre si falta a la escuela frecuentemente. Entonces le estoy pidiendo que se asegure de que Mark atienda regularmente en el futuro. Entiendo que el pasado fue muy duro para él, pero si sigue faltando a clase, no podrá mejorar sus calificaciones. Por favor, no dude en contactarme si quisiera hablar más sobre esto. Uf, me cuesta todo, ¿eh? ¡Me estoy muriendo! Arte moderno. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist. No la voy a pagar, pues como la pagué, pues ya sabéis lo que pasa. Es fiesta. Otro. Muchas puertas y poca luz. No me voy a asomar porque los veo ahí muy reportosos. Yeah, hello. You, sir, can you hear me? Nada, vale. Algo tiene que haber, ¿no? ¿O no? Thank you.
Pues. Que no sé si tendré que ir así poquito a poco. El sonido de otra de esta de la casa. Mark, ven a casa después de la escuela. No queremos que estés fuera de noche. Te voy a llamar a las 7 para ver si estás en casa. Papá. Locked. A ver, esto de que abra todo que esté por medio y. Está bien, ¿no? Pero si no hay nada, ¿para qué? Solo lo único que hace es confundir al jugador. O una pizza. O cómetela ahí. Ah. Ahora como tengo que empezar de nuevo, me va a entrar los 7 mil millones de demonios. Ah, tú sabes lo que voy a tener que hacer, ¿no? Buscar la contraseña, tío, seguro. Aunque no me hayan dicho nada. Encuentro un camino por casa. Oh, shit. Abrite, loco. ¿Por qué me cerrás la puerta? Aquí hemos mirado hace nada 30 segundos. Ah, espérate, este no lo he mirado. Está armario. Ajá. Ha servido de algo que me mataran. Una pelota. Oh. Bueno. Ah, vale, está apagada tú. Míralo, tío. Yo creo que el compa confía demasiado en la luz. Espérate, vale, vamos a mirante por aquí. Que un juego donde no recoge. Nada, lo más normal es que no haya nada, ¿sabes? Porque si fuera recogiendo premio o vida o munición o algo, pues mira. Vale. Estamos en los mundos de Yuppies. De Yuruspi. No podemos poner contraseña. Y es que no se ve nada. Ya hemos liado, porque es que no veo nada. Ah, vale, que está mirando el techo. Jejeje.
Bueno, no voy a bajar, ¿no? Porque no creo que haya nada por ahí. A ver, un botiquín que me ha llamado la atención. A ver. Habrá que subir. Puede ser. Pues tengo que volver a entrar. Bueno, voy a bajar entonces, ¿no? Pues si... Como en este, en la vez anterior lo que hice fue abrir una puerta, ¿no? Pues creo que es casi lo mismo ahora otra vez, ¿no? Creo que tengo que hacer, me imagino que será abrir una puerta o... Es lo único que sigue aquí. Que aquí no se ve... Ah, es el cuarto baño. Es que luces no hay. No sé ahora mismo. A ver, voy a intentar ubicarme. Ahora mismo estoy perdido. La pelotita está aquí ahora. Piu, piu. Ah, esto es lo del niño, ¿eh? Pero es que eso de no ver nada no mola, ¿eh? No, es que no veo nada. Nada. Y tampoco me dan una pista, tío. Estoy perdidillo. Bueno, pues voy a subir e intentarlo. A ver, tío, ¿qué pasa? Con lo grande que es la casa abajo, arriba no es tampoco muy allá. Vamos, que te encuentro una cizalla, abres el candado, te lleva al mundo ese, que no sé qué mundo es, pero que tampoco es la gran cosa, ¿sabes? No hay nada más que bichos desde por todos lados, ahí, ahí también, allí. Y si fuera de sí que tú vas encendiendo y apagando la luz,
Y ellos pues te van guiando, bueno, te van guiando, tú los vas guiando, pues dices, vale. Pero es que no sé, amigos, no sé. Espérate, ah, vale, que te está apagado. Vaya. Ay. Esto. Es que como me maten, vamos. Es que si te matan te arruinan la partida, ¿sabes? Tienes que empezar otra vez de nuevo. Ya creo que por aquí lo he visto todo. Solo me falta la habitación esta y esta. Que llega muy poca luz y no me deja entrar, ¿vale? Y me falta subir las escaleras, que tampoco me dejan. Así que, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago, tío? ¿Cómo lo hago? Volvemos aquí. A ver si la... espérate. La escalera. Ah, vale, yo por aquí sí, lo que no puedo hacer es subir la escalera. Supone la misma. El microondas que... Se ve que hoy no estoy por la labor, ¿sabes? Es que los dos cuartos que me faltan están oscuros, tío. No puedo entrar siquiera. Me tiene que faltar algo. Una linterna, un mechero, un algo, tío. No sé si volver aquí otra vez al almacén. Bueno, al garage, al petit garage.
Viene aquí y te dice horrible, horrible. No sé, tío, no sé, no sé. Can't go through the dark. Ah, bueno. Encuentro un camino por la casa, ilumina el primer piso. He tenido que acercarme para que me dijeras eso, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Ilumina el primer piso. Pues... llamadas... es que esas cosas a mí, tío, me tocan la moral, tío. Esa chuminada, tío, que te tires tú un rato y sabes que te van a matar. Si ya lo estoy viendo desde abajo, pues... o sea, ya... como que me decepciona un poco, ¿sabes? Cubo de mierda, tío. Y queda todo por culo, bicicleta. Aquí hay otra taquilla, pero no le vemos. Pues nada. Va bien con el cubo, tío. A ver, vamos a entrar otra vez. A ver si ahora, como ha dicho, que tengo que eliminar la primera planta, pues... ¿no ves? Encuentra un camino por la casa, ilumina el primer piso. ¿Ves? Está, ¿no? Ya... lo podía haber dicho antes, no pierdo yo aquí un rato haciéndolo cañón. Vale, que sabía que tenía que iluminarlo, ¿no? Pero no he caído en hacerlo así como lo he hecho. Buscaba un interruptor más que nada. Una nota, amigos. En memoria de Kenneth, tu vida fue una bendición, tu recuerdo un tesoro. Eres amado más allá de las palabras y extraño mismo sin medida. A Mar le está costando trabajo lidiar con la muerte de Kennedy. De Kennedy, no de Kenny. Vaya, a todos. Un padre nunca debería tener que enterrar a un hijo. Pero ¿qué más podemos hacer? Él no escucha, no quiere hablar con nosotros. El doctor Bobak dice que se volviendo... a ver. El doctor Bobak dice que se volviendo violento y agresivo. ¿Verdad? Que se está volviendo violento y agresivo. Y Lizzie, ella trata de esconder el dolor con pastillas. Pasa todo el día y noche en la cama. Quizás yo también debería ver a un psiquiatra. Eso será como un poquito para meternos en situación de lo que está pasando, ¿no? Creo, no sé. Onda. Un socio. Onda. Un socio. Dos socios. Saca la navaja.
Cerrar la puerta, ¿no? Pero se ha cerrado sola, ¿eh? Sola. No hay nada, porque normalmente este juego algo bueno que tiene es que te señala bastante bien las cosas. Oh, locked. Uno, la clase de historia fue aburrida como siempre, porque tenemos que aprender cosas del pasado. Dos, vi a una niña rara hoy. Creo que vive con su mamá en la cercanía de Dortmund. Tres, yo, Des y Hayden estábamos jugando al fútbol cuando vimos a la rarita. Su nombre es Annika. Honestamente, ¿qué tipo de nombre es ese? Pero bueno, pasó algo increíble. Des tiró la pelota a un charco de lodo y después se la lanzó a la rarita. Le pegó justo en la cara, no pude creerlo. La rarita se fue llorando, con la cara llena de lodo. Des lanza muy bien, ojalá le den la beca deportiva. 4. Des está castigado una semana. Al parecer se le olvidó cerrar un cajón en la cocina. Hayden está ayudando a su papá en la tienda. O sea que no tengo con quién pasar el tiempo. Estaba tan aburrido que decidí seguir a Annika, la rarita. Va con su bicicleta por el bosque, me imagino que vive en las afueras de la ciudad. Echo de menos a Kenny. 5. El grupo estaba reunido otra vez, yo, Dee y Hayden. Hayden encontró a una rata muerta y la trajo a la escuela. Mientras distraje a Annika, Dee y Hayden agarraron su mochila y le metieron la rata muerta. Cuando abrió la mochila en clase, gritó como una niña y empezó a llorar. Me reí tanto que casi me caí de la silla. 6. Tengo un informe de 20 páginas que tengo que entregar mañana. No sé por dónde empezar. Arr. 7. Hoy nos expulsaron de la clase por hacer una estúpida broma a la rarita. No nos va a pasar nada a mí y a Hayden. Pero Des, él va a tener problemas con el maníaco de su padre. Pero bueno, no habrá videojuego los próximos 10 días. 8. Des estaba raro hoy. No sé qué le hizo su papá esta vez, pero creo que el castigo fue serio. Llevaba mangas largas en un día soleado, escondiendo heridas otra vez. Todo es culpa de Annika. 9. Hayden se peleó con Bobby hoy, pero Hayden no pudo hacer mucho. A la hora de comer le tiró un plato de arroz sobre la cabeza de Annika. Todos se rieron de ella. Definitivamente somos los más chulos de la escuela. Extraño mucho a Kenny. 10. Annika siempre anda en su estúpida bicicleta. Esa bicicleta se está buscando una buena broma. Ya se abre otra puerta. Zip. Al parecer, pues vamos viéndolo. Hostia, me cago en la puta el susto que me ha pegado la nena. Que me las va a pagar todas juntas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Que yo no te he hecho nada, que ha sido nene, ¿eh? Perdón o condena. Ni que yo fuera padre, ¿sabes? A mí, yo qué te digo. Hombre, lo suyo sería darle. Joder, hoy el ratón está un poco. El ratón, digo yo. El mando está un poco puñetero. Así que veis. Si veis que hace cosas raras, no os preocupéis. O preocuparos, como mejor veáis. Decide what? You're not making sense. Hombre, se merece el compás, se merece un castigo. Pero ¿dónde estás, tío? Si es que esta es la última habitación de la casa. I'm
Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist. Pero también es verdad que si perdió a su hermano, pues a ver. No sé, es complicado, ¿no? Es un poco. Porque tú, ¿cómo lo harías? ¿Sabes? No se puede justificar. Pero en estos casos, lo único que puede hacer, como no sea ayudar a ambas partes a que sean amigos. O intentar que. Joder, macho, ¿y la nena dónde está, tío? Mark aterroriza a Annika con sus amigos. Vale, muy bien. Encuentra un camino por la casa. A ver, este ha sido el último sitio donde has estado, ¿no? ¿Tengo que buscar algo por aquí o me tengo que quitar la correa o qué? Hoy está el juego lechero, ¿eh? Hoy no está hecho por la labor. Hostia, tío, aquí me voy a encerrar, me cago en la mano. ¿Y cómo lo hago, tío? Oh, shit. Mark? ¿Es esto hell? Hombre, está claro que merece un castigo, pero tampoco lo vamos a echar al infierno, ¿no? Por unas bromillas de mal gusto, ¿no? No sé, tío. Ahí en plan, coño, porque te ha tirado una pelota con barro al infierno contigo. No sé, creo que ahí se han colado una mejilla, ¿no? Ya podrían haber elegido un personaje diferente, ¿no? No sé. No lo veo yo tan. Tan exagerado, tío. Como para que un chaval arda en el infierno. Ah, mira. Venga, otra vez un follow me. Venga, yo te follow, Deo. Al señor y a la señora Harry. Tras varias sesiones con Mark, puedo hacer un informe preliminar sobre su estado psicológico. Se le informa que esto es muy preliminar. Recomiendo más sesiones para que podamos determinar mejor qué hacer. Solo tomó una conversación para concluir que Mark tenía una conexión muy fuerte con su hermano Kenny. Su hermano dejó a Mark profundamente perturbado y traumatizado en cuanto a su comportamiento. Cuando habla del tiempo que pasaron juntos, solo describe los momentos de alegría y felicidad. Más que un amigo y compañero de juego, Kenny también era un ejemplo a seguir para Mark. Desde la muerte de Kenny, Mark no puede describir un momento de alegría. Se siente solo y sin guía. Un vacío creado por la pérdida de su hermano mayor. Mark parece que ha hecho nuevos amigos para compensar esto. De lo poco que hablo de ellos, ellos pasan casi todo el tiempo jugando deporte o haciéndole bromas a otros niños. Sospecho que algunas de estas bromas son un poco violentas. Aunque no quiso hablar mucho sobre el tema. Creo que de esta manera Mark pudo lidiar con la muerte de Kenny. Está proyectando ese enojo con otros niños, haciéndolo sufrir también. Mark está profundamente perturbado y necesita asesoramiento y guía.
Mi recomendación es que programemos dos citas semanales por ahora en adelante. Mark didn't take his brother's death well. Hombre, es muy difícil eso de averiguar o de asimilar, no era, ¿sabes? Eso lo sabía hasta yo y sin tener que hacerle... Si ha pasado por un trauma o algo, pues intenta siempre expresarlo de alguna manera, que a veces no es la más idónea, también es verdad. Ahora, ¿dónde está Annika y a Mia? Dime dónde está, porque hoy me voy a volver loco aquí buscando. La casa, tío, me la voy a reconocer. Hostia, míralo. Seems that Marky here was a sweet boy before his brother died. It was only after that he became a heartless bully who loved to see others in pain. But the fact remains that Annika is dead. So now you decide. Should Mark Harris be forgiven? He'll pay for his crime. Shit. I don't have a choice. Pero vuelvo a pensar exactamente lo mismo. Venga, lo vamos a perdonar. He too was in pain. Además que es lo justo, ¿no? No va a hacer sufrir a un chaval. Si fuera un adulto que tiene comprensión sobre lo que está haciendo a otras personas, pues a lo mejor. Locked. Locked. Pero como un chaval que era, pues. Ahora mismo se le venía grande todo, ¿no? A ver, si lo único que hay es un interruptor. Uf, menos mal que no le he dado. Uf. Oh, crap. Mierda. ¿Qué va a condenar a mí, no? No. Vamos a driblar aquí. ¡Ah! Vale, eso quiere decir que no lo he hecho bien, ¿no? A ver, eso será el interruptor del cuarto baño, no es mucho más. Oh, otra vez, tío, me va a hacer lo mismo. Oh, crap. Y yo, brudir, sácame de aquí, loco. Pollo de papel, a ver si sal de la casa. Vale, ahora mismo el objetivo es salir de la casa, ¿vale? ¿Cómo salimos de la casa? ¿Cómo salimos de la casa?
¡Ay! Casi sale. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! Ya. Mierda. No sé, tío. No sé cómo. No sé. O sea, no sé. No sé cómo una puerta que está en el suelo tira algo que se pone. Y si no te damos el cepillo de dientes. A mí me cae huele aliento la tía y por eso se muere, ¿eh? ¡Hija! No, vamos, a tu pastilla. Oh. No hay ni interruptores ni puertas abiertas, ¿vale? ¡Interruptor! ¡Dame la vida! Es lo único que he visto que se puede tocar, tío. Se ha muerto aquí ya, tío. No me joda que me vaya a tener aquí muriendo una y otra vez, tío. ¿En serio, tío? Un poco jodido esto, ¿no, tío? Ya se ha cerrado esto. Oh, crap. Y este no puedo tocar ahora sí.
puedo, tío. Es que no sé, tío. Una luz... De todas, solo hay una luz encendida. No sé si es para que veas cómo te matan. O querrá decir algo, que no lo sé, tío. Seguramente no habrán apagado todas las luces por eso. Bueno, no, en verdad, algo que sí que molaría es que apagaran todas las luces y de una ¡bum! Y te saltan los hartos. Pero creo que a lo mejor te dan ese tiempo para que tú busques, ¿no, tío? No sé, para que tú digas, yo voy a buscar algo. Pero es que yo he probado ya todas las puertas y ninguna se abre, tío. Vaya, era nada. Es que, joder, macho, es que eso es para pa apuñalar, no te agacho el juego, tío. The police station. Maybe I can find help here. Cosas ilógicas, simplemente ponte a probar hasta que alguna de. Porque diga, me voy a abrir, me voy a abrir. Ah, vale. Oh, una aquí. Lo que sí me gusta del juego también es que aparte de que corre bastante, cuando hay luz, ¿sabes? Se ve bien. Aquí, y suele ser la gran mayoría de las veces, así que vale, me alegro un montón. Será alguno de los diseñadores o el boss o el empleado del mes, también vale. Sophie Diamond. Tengo la llave de un vehículo. Oh, no ha dado tiempo. No ha dado tiempo ni decirme las cosas, ¿eh? Aparte, la llave no la tengo, ¿sabes? Pasa por la comisaría. Esto es otra zona de la comisaría, ¿no? La llave del coche.
Y yo he ido por aquí y me ha dicho, cuidado, amigo. Vamos a dejarnos un poquete y vamos a salir los servicios para servirlo. Que voy dando vueltas, tío. Shit. Oh shit. Oh, estoy en la calle. Menos mal que me ha dado por darme la puerta. Me imagino que será para alumbrar. He's probably control the water flow inside. Vale. That's not it. A ver. That's not it. Pero eso no es lo que quiere decir. That's not it. Vale, le doy para allá, no dice nada. That's not it. Vale, sí, ahora lo he dicho. No ha dicho nada. That's not it. Creo que es una nada mala que le tengo que dar, o cómo va esto, tío. Tan. Hija.
Pues no. No es así. An exposed cable is touching the water. I can't go inside. Ah, vale, atención. Vale, ahí lo pone. Son dos, ¿no? That's not it. Dice, esa no es. Vale. That's not it. Yo, hay tres, que tampoco hay aquí un misterioso mundo de válvulas, tío. Oye, si no es la primera con la segunda, o la primera con la tercera, es la tercera con la segunda. Está, es que no hay más, ¿no? La primera te la coge con las tres, que es lo chungo, ¿sabes? That's not it. Mientras que lo gire para la izquierda, ahí está todo bien. En el momento que gire para la derecha, ya va mal. That's not it. O sea, no sé cómo es. That's not it. Ya he probado todas las combinaciones, tío. Ah, que aquí hay una más, tío. Che, qué cabrones, tío. Me estoy engañando, yo de puta. O sea, no lo había visto, tío. That's not it. Ahora sí, tío. Claro, así. The water's running again. He podido tirar un mes dándole vuelta a las tres, y es que hay una cuarta escondida. Ah, que nosotros lo que hemos hecho es sacar agua, pero yo creía que era que iba a ser. Era para el agua, tío. Terry, no puedes ser el único incómodo con todo esto. No hubo ninguna investigación ni recolección de evidencia, nada. El sheriff declaró fue un accidente y eso es todo. Tal vez no. No es nuestro trabajo decidir, no somos jueces. Es obvio que él está protegiendo a su hijo. Esa chica está muerta. Ni siquiera puede mirar a la madre de la cara. Pero es que, a ver, yo no sé si el chaval mató a la Anika. En ningún momento ha dicho eso. Solo ha dicho que le hizo bullying. ¿Sabes qué? Del bullying a matar a alguien es un cacho, ¿no? Vamos, digo yo. A ver, tampoco es que, digamos, hizo solo, ¿no? Pero
No sé. Okay, she should be able to go into both rooms now. Ah, vale, hemos cortado corriente. Ah, mira. Locked. I need a key to open this. Qué sorpresa que están todas abiertas, pero la que tengo que entrar, ¿eh? Encuentra la llave del pabellón de celdas. Wanted, Grand Theft Auto. Wanted, Double Homicide. Vale, me creo que es por aquí, ¿no? Por donde estaban los zombies. Ouch. Ah, eso me va a alumbrar. Anda, mírala. Really, again. You must be the sheriff. La verdad que a Nika le da un toquecillo así más misterioso y mola más, ¿no? Pero la información que busca está en este mundo. Desmond me recuerda. Ah, no me joda que me está persiguiendo la nota, tío. No lo sabía, tío. Ocho mierda, tío. ¿Cómo puede ser, tío? Nomás empezar si me acabas de matar.
Ahora que más o menos sé que está por aquí, aquí creo que es. No. 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 No me jodas que lo habéis cambiado. Vale, está aquí. Demo me recuerda mucho a Matt, incluso la forma en que sonríe es exactamente la misma. Es por eso que necesito endurecerlo. No voy a perder a otro hijo. Dejaba que Matt jugara con sus amigos todo el día. ¿Y dónde lo llevó? Cuando veo a Desmond hacer mi mierda, hacer mi mierda todo el día con esos chicos, todo lo que veo es a Matt. Y ahora esta chica, esa chica llamada Annika, está muerta. Desmond no. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Es que no puede ser que esté leyendo un de estos por informarme, ¿eh? Como entra aquí me ha matado. Dice ya las. Los accidentes suceden, es lo que sucedió aquí. Un trágico accidente, no voy a perder a Desmond también. Todo lo que tenemos que hacer es olvidar y mirar hacia adelante. Tenemos que ir a una escuela militar y se volverá un hombre. Si funciona para mí, funcionará para él. No, no vengas hacia aquí. No. Mierda, tío. Está chungo, tío. No me dejan sitios de esquivas ni nada, tío. Y no es que nuestro colega tenga una agilidad sobrehumana, ¿sabes? Lo único que hace es correr y ya está, y poco más. Creo que es este, ¿no? Sí. Carajo, tío. Se han pasado con las hierbecillas un poco, ¿no? Los expedientes que pido están en el cajón de abajo. Todas las desapariciones sin resolver de 1958. El cajón de abajo. No. 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 Esto no es. Gregory Pison, 34, trabajador de construcción, visto por última vez en el lugar de construcción del puente, el 21 de marzo de 1958. Helvet Spindler.
42, conductor de camión, visto por última vez saliendo del bar Leotard, el 5 de octubre de 1958. Stacy Sloan, 27, profesor. Visto por última vez haciendo senderismo en el bosque, el 13 de agosto de 1958. Erling Schmidt, 56, desempleado. Visto por última vez en su casa fuera de Dortmund, el 25 de agosto de 1958. Carl White, 31, cocinero, visto por última vez. A pesar de que no existe conexión aparente entre los sujetos, todos tenían algo en común: el registro policial. Todos tenían desde pequeños delitos menores a sospechas de asesinato. Esto llevó a algunos a creer que fueron asesinados por un vigilante, tal vez incluso por una persona de la Fuerza Armada. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El Chile ya había perdido un hijo. ¿Y ahora qué, tío? ¿Qué me vaya a hacer? ¿Entrar otra vez en el mundillo ese? Al parecer sí, y hasta que no se resuelva... Ay, 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 ay. Visto, yo creo que está muy, muy, muy bien escondido. Que lo de esperar no es lo mío, tío. Esto de estar esperando aquí hasta que el bicho pase y sale un paseo. Yo no sé ahora mismo. Ay. No, 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 Bueno, ahora me dice que otra vez encuentra pistas sobre Cherry, que ya la hemos encontrado, que no sé por qué me lo vuelva a decir. Así que... Cherry ha perdido un hijo. Ah, yo creo que esta es la única pista que hay aquí. Lo que pasa es que cuando te vas al otro lado, no sale la, al no salir la niña, pues me encuentro un poco desubicado, ¿sabes?
Es que he estado mirando, yo no he visto más. Nada más. ¿Ves? El sheriff ya había perdido un niño. Bueno, un hijo. Esto lo hemos leído, los casos desaparecidos. Hay Cristo en la calle. Eso está lleno de zombies. Las válvulas. El coche. Nada. Eso. Esto es lo que hemos visto antes. Ah, vale, espérate, es verdad. Por aquí, por aquí. No podemos hablar con él. Todas las taquillas abiertas. Nada. A ver, probamos. Esta taquilla no se puede abrir. Esto es como si fuera el almacén o donde yo debería. Aquí debería de haber algo, ¿no? Porque es como el almacén de las pruebas o así, creo yo, o el archivo. Capitán Matthews. Vamos a mirar otra vez el ordenador, a ver si es que ahora puede que haya algo. Lauren Matthews será transferido hoy desde Needles. Él se quedará aquí para ser recogido por los alguaciles. Ten cuidado con este individuo, sospechoso de doble homicidio. Esto se me imagino que será lo del Cherry declaró fue un accidente. O sea, como que es lo de su hijo. Es obvio que le está protegiendo a su hijo, el del sheriff. Yo pensaba en un momento que era el hijo del protagonista. Está costando hoy tela, ¿eh? No he hecho, no siento yo que estoy avanzando en el juego, tío, pero. A ver, obvio que de todo el rato ya jugando algo hemos avanzado, ¿no? Pero. No noto yo un avance en el juego. ¿Sabes? Para el rato que llevamos jugando. Uy. Vamos a ver. Antes. Es que algo me tiene que faltar, que sí. Es el único sitio donde pasan cosas, tío, porque aquí no hay nada ya, ¿no? Ahí es donde estaba ahora mismo. Vamos a entrar otra vez. Es que. Nada más que el hecho de entrar y que me ponga el Cherry había perdido un hijo. Y si me pilla el tío, el bicho, me lo quiten, no me mola. Por allí. O por allí, para mí es lo mismo. Ah, no, esto es una habitación vacía, fíjate tú. Qué curioso, eh. A quien se le diga que te tiras todo el rato huyendo de la oscuridad y ahora te escondes en ella. Cuarto de baño, nada. Ahí no puedo entrar. Que por más que busco, al final solo me conduce a esto, tío.
que apareces aquí. Lo hemos visto, todas las desapariciones. Pero no sé qué tiene que ver las desapariciones esas con lo que está aconteciendo, ¿no, tío? Porque tampoco, a ver, voy a leer otra vez porque no he visto yo que dé una pista, una resolución ahí del caso que nos quedemos ya. Dice, a pesar de que no existe conexión aparente entre los sujetos, todos tenían algo en común, el registro policial. Todos tenían desde pequeños delitos menores hasta sospechas de asesinato. Esto llevó a algunos a creer que fueron asesinados por un vigilante, tal vez incluso por una persona de la Fuerza Armada. Encuentra pistas sobre el sheriff. Ahí no puedo ir. Estuvo que lo del hijo, ¿no? Que estaba. Podemos hablar con él, solo lo ve llorando ahí. Yo nada, tío, me vaya a dar ni una pistilla ahí que yo me motive. Cuarto baño que no sé ni para qué leche está abierto. Por aquí no se puede hacer nada. Estoy abriéndolo todo y mirándolo todo a ver si encuentro algo.
Que luego será la mayor tontería del mundo, lo mismo el mundo onírico ese, ¿cómo se llama eso, tío? Lauren Matisse, transferido desde India. Eso ya es lo más divertido que puedo hacer ahora mismo. El juego ya no me está resultando muy divertido. Estoy, vamos. Que es que no tengo ni idea, tío, pero ni idea, ni idea, ni idea. El Cherry ya había perdido un hijo, ya está, es la única información que te dan, tío. ¿Por qué son así? ¿Por qué tan difícil, tío? ¿Por qué? ¿Y por qué si me vengo a este mundo, tío, tiene que estar todo tan enrevesado, tío? ¿Por qué está todo cubierto de millones y millones de hojas y de plantas y de todo, tío? Y no... Anda, mira, un papel aquí, su puta madre. Informe policial, detalles del suceso. Anika Kriethiu fue encontrada ayer muerta en el aserradero de Dortmund. Su cuerpo fue encontrado por Michael Bailey y Gary Kent. Bailey y Kent encontraron el cuerpo poco después de llegar al aserradero. El cuerpo de Anika Kriethiu estaba en el arroyo junto a una bicicleta púrpura. Esta nos lleva a creer que podría haberse caído del acantilado mientras iba en la bicicleta en el bosque. El agente Stefan Crane y yo hemos investigado el borde del acantilado y encontrado varios neumáticos de bicicleta. Lo que nos lleva a creer que Chris no estaba sola. Al analizar la bicicleta, el agente Crane también notó que el cable de freno había sido cortado posiblemente con pinzas. Acciones tomadas. El agente Crane y yo hablamos con varios de los ciudadanos para averiguar cuándo fue vista a Nick Chris con vida. Según varios testigos presenciales, fue vista por última vez en su bicicleta con otros tres niños, Mark Harris, Damon Matthew y Hayden Bradley.
Algunos de los testigos presenciales afirman que Crisius estaba huyendo de los tres niños. Hemos recopilado declaraciones y pruebas y los hemos enviado todos al sheriff. Resumen, Anika Crisius fue encontrada muerta en el cerradero. Por lo que podemos comprobar, ella se cayó al canteo mientras manejaba su bicicleta, posiblemente tratando de alejarse de un grupo de niños. También es importante mencionar que el cable de freno parece haber sido cortado. Esto podría explicar por qué se cayó mientras recorría una ruta por donde pasaba todos los días. Nota: esto fue un accidente, no necesidad de recopilar más pruebas de agresión. En el caso cerrado, Sheriff Jack Matthews, el padre de Desmond. So he closed Annika's investigation. Bueno, me puedo ir ya. Me puedo ir ya o todavía no. ¿Podría salir ya de este mundo pestosillo? Mierda. Vamos, me he ido de cabeza. Ahora que tengo que recopilar toda la información de nuevo. O me la dejas ya. Vale, tengo un contrapista. Sheriff's son was involved, so he closed Annika's investigation. Oh, whoa. No, no, no me sigas, tío. No me sigas, tío. No me sigas. The sheriff's son was involved, so he closed Annika's investigation. Vamos, equipo, rápido, rápido, rápido. Que ya hombre quita esto. Vamos. Eso ya lo sabía yo. El sheriff ordenó cerrar la investigación de Anika. ¿Sabes? Porque eso claramente te lo dice en... Que lo mismo tengo que cerrar más taquillas. Que diga, mirad más taquillas, ¿sabes? Que hay muchas que ni he mirado. ¿Dónde estaba el colega, tío? Que ahora mismo no caigo. Vamos por aquí. Ahora sí, tío, menos mal. Sheriff Matthews loves order above anything else. That's probably one of the reasons that led him to the military. He wanted that same order at home. Because he wanted his son to follow his footsteps. This potential crime. The death of Annika could jeopardize all the plans he had for Desmond. He dropped the investigation out of love and fear for his son, but Annika's dead. Doesn't her mother deserve justice? You decide. Should Jack Matthews... Hombre, el padre es verdad que... ...or take for his crime. Vamos a castigar. Pero es que no sé qué tipo de castigo... Le inculcan al personal, ¿no? Pero... Annika's mother deserved the truth, and he did everything he could to stop her from knowing what happened. Es que, joder, juzgar así, o ser juez, en plan, sí. Oye, que como viene este coche, ¿no? Porque mira para allá, si estoy aquí, tío. Hey, help me out. Hey, am I glad to see you. You're the first living person I've seen in a while. Yeah, yeah, hey. Help me out, buddy. Can you check if these cops there have the keys to this car? Who are you again? I didn't get your name. I didn't tell you, my... Come on, check the cops. Do they have the car keys or not?
Ahora averiguo dónde están las putas llaves, tío. No me jodas, coño. Ah, las taquillas, ¿no? Allí en los vestuarios, puede ser. Dame la llave. Está en el bate. ¿Se le ha caído uno cagando la llave? No. Chima. Yo no veas, tío, qué misión o qué objetivo o qué leche, tío. Está esto hoy puñetero, ¿eh? La llave. Hay dos policías, los dos están en el suelo y no dice uno está muerto y el otro no te dice nada, tío. Bueno. Exposed cable is touching the water. I can't go inside. Me falta una habitación. ¿Qué es esta? Yo las llaves, tío, en serio. Lo fácil que ha sido encontrar antes las llaves del otro coche, tío.
again? I didn't get your name. I didn't tell you, Mike. Come on, check the cops. Do they have the car keys or not? Who are you again? Nada. I didn't get your name. I didn't tell you, Mike. Come on, check the cops. Do they have the car keys or not? Ah, bueno, mira. Más tenga este tío, me cago en la puta. Y nada. Ah, vale, te perdono. Ahora que te voy mirando por el suelo también, tío. A ver si hay algún policía pobrecillo ahí tirado. Ah, mira, aquí otro. No hay nada. Pero es que, tío, me cago en el copón. Lo mismo hay alguien en el suelo tirado, que no me he dado cuenta. Como se ve también. He's dead. Hombre, el juego lo que tiene es que lo que te dan lo usa al momento, ¿sabes? No es que lo tengas que tener guardado, ¿sabes? El tío solo va por lo que necesita. No es que lleve las cosas ahí un rato y diga, oh, pues tengo que volver al almacén o al baúl o la caja, donde sea, no, en plan. Lo necesito, lo cojo y lo uso y a chuparla. Ese ya tiene una llave, ha dicho, pues yo no tengo más llave porque no quiero. The exposed cable is touching the water. Shut in the water. Maletín, tío. ¿En serio, tío? Sal de la comisaría. Vale, sales, pero no sales, ¿sabes? Te dice, necesitas una llave. Sí, pero no. Ya que estoy mirando cada rincón, que me voy a... Vamos, me voy a conocer la comisaría como si fuera mía, ¿sabes? Esto, tío, aquí, ¿por qué no puedo entrar, tío?
Es que no se ve nada, tío. Nada, nada, nada. Es por mirar que lo mismo está aquí, que lo mismo no. O sea, es que esto es ya un poco infernal, tío. Esto es por castigo, tío. Yo no tengo ni idea, tío. ¿Dónde estará? Vamos, casi que me vamos. Me ha puesto algo de que tengo que registrar hasta este y me encuentro la llave, ya verás. Ah, vale, que tenía que registrar esos dos. Me cago en la madre, tío. You know what's happening in Dormont. I don't know. The cops brought me some needles. When we got here, everything went to shit. These freaks with machetes and knives came out of the dark and started killing everyone. Wasn't standing in the light. I'm not getting out of this car for sure. So can you help me out or not? Come on, get the car keys. If I find the keys, will you let me go with you? No way! You're not getting in this car. But, I can help you out. How? Get me the keys, and I'll use the headlights to clear a path for you. These cops seem to have been shot. Did you see what happened here? I don't know. I didn't see anything. Who cares anyway? They're dead, like the entire damn town. Come on! I need to get out of here! I can't find the keys. Come on, man! We have a deal! Find me some keys that work on this car! La Virgen, Guillo. Ahora le va adentro. Encuentra cualquier llave que haga funcionar este coche. Ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo otra vez a la taquilla que le he dado ya 7 millones de vueltas? A las taquillas. Ah, mira, ya se van ellas por mí. Me alegro un montón. A ver, estas. Okay. ¿Y vosotras no hacéis eso?
Vale, aquí viene. Ah, mira, ¿dónde está, tío? Man outside has a gun in the dashboard. Two police officers have been shot. They're blind. El juego este parece que solo es de juzgar, tío, y de castigar o perdonar. ¿Por qué me cierras, tío? Looks like a gasoline canister. Vamos. Lo voy a castigar el lomo. Toma, puto. He's a murderer. He shot those cops. I can't let him get away. Bueno, que no solo disparó a sus policías, venía ya con dos cargos de homicidio, ¿sabes? Pero que eso solo te convierte a ti también en un asesino. No sé, no lo veo. Tampoco una forma de justificarte. En plan, no, yo he matado a un asesino. No sé. Pase lo que pase, no es. No es bueno, ¿vale? Vamos a abrir una puerta. Vale, pero la puerta está ahí, ya está, ¿no? Cerrado, me alegro. Sí, tengo que buscar menos sitio. Burma Post Office. Buah, me ha costado tela hoy hacer las dos fases estas. Uf, lo voy a dejar por aquí. Marranotes, ya sabéis, comentad, compartir, darle like y suscribiros al canal, que podamos ir creciendo poquito a poco. Espero que lo disfrutéis, que lo gocéis. Un saludito y hasta luego.